Todos conocemos o hemos visto alguna vez un telescopio convencional, pero ¿cómo sería uno que lo cuadriplicara en tamaño? Hoy en Enred salimos de dudas descubriendo todos los detalles del Telescopio Solar Europeo, un proyecto único en el mundo. Nos desplazamos hasta el Instituto de Astrofísica de Granada para conocer al físico solar Luis Bellot, el investigador que lidera la participación del Instituto en este proyecto. Un proyecto de gran ciencia internacional con el que pretendemos construir el mayor telescopio solar del mundo. Y por darte una idea, es aproximadamente 4 veces más grande que el telescopio solar más grande que existe ahora mismo en funcionamiento. Un auténtico gigante tecnológico que se diferencia de todo lo conocido hasta ahora. Bueno, el telescopio solar europeo está diseñado para medir el campo magnético solar en la atmósfera de nuestra estrella. Es un salto cualitativo enorme con respecto a los instrumentos de los que disponemos actualmente, porque tiene una capacidad de captar luz muchísimo mayor. Y esto es necesario para poder detectar bien los pequeños campos magnéticos que existen en la superficie del Sol y en la atmósfera del Sol. Desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía están desarrollando nuevas tecnologías para la instrumentación del telescopio. El telescopio solar europeo es todo un reto tecnológico. Tenemos que desarrollar tecnologías en óptica de alta precisión. Necesitamos también desarrollar mecánica de alta precisión. Estamos hablando de estructuras de un gran peso que tienen que moverse con una precisión absolutamente impensable para nuestro día a día. Hay que desarrollar instrumentación avanzada. No sirve lo que hemos hecho hasta ahora porque el tamaño del telescopio y el tamaño de los instrumentos van de la mano. Si tienes un telescopio más grande, necesitas instrumentos más grandes. Aunque se encuentran en la fase de preparación para la construcción, supone una gran apuesta tecnológica que tiene como objetivo acercarnos al corazón del universo. EST va a ser un telescopio de última generación con una instrumentación única en el mundo que va a trabajar en conjunto para poder realizar observaciones simultáneas de nuestra estrella como nunca antes se ha podido hacer. Desde Andalucía se está colaborando en un proyecto único en el mundo. Es un telescopio que va a tener una sensibilidad extraordinaria, va a tener un poder de resolución también extraordinario para poder observar estructuras de 20 kilómetros sobre la superficie de nuestro Sol, de nuestra estrella, y vamos a poder seguir esas estructuras con muy alta resolución espacial, pero también con muy alta resolución temporal, porque cambian en escalas de segundos. Y nosotros vamos a ser, por primera vez, capaces de seguir esas estructuras y estudiar su evolución con el tiempo. Es decir, gracias a este telescopio se va a conseguir una gran precisión y una alta resolución espacial y temporal. Y, como te decía antes, también necesitamos poder seguir la evolución de esas estructuras magnéticas muy pequeñas durante largos periodos de tiempo, pero con alta resolución temporal. Es decir, tenemos que poder medirlos cada 5 segundos, cada 10 segundos, de forma que podamos ver cómo interaccionan entre ellos, cómo aparecen, cómo desaparecen. Todo eso lo va a poder hacer el Telescopio Solar Europeo por primera vez. Una de las grandes innovaciones en las que están trabajando desde el Instituto de Astrofísica es en la creación de un software que permite analizar en tiempo real los datos recogidos de las observaciones. La comparación de las observaciones con los modelos se hace de forma numérica. Como el Telescopio Solar Europeo va a proporcionar una cantidad enorme de datos, no podemos guardarlos. Hay que analizarlos en tiempo real para poder extraer la información en la que estamos interesados. Y nosotros estamos desarrollando algoritmos específicos que van a permitir, por primera vez también, analizar los datos que van llegando del telescopio en la sala de observación. Aunque se trata de un proyecto liderado desde España, aglutina a los mejores expertos en física solar de Europa. Cada vez que los astrónomos tienen un nuevo instrumento, se abre un mundo de nuevas posibilidades. Vamos a descubrir cosas inesperadas, cosas completamente inimaginables ahora mismo.
porque vamos a tener capacidad para resolver detalles más finos, con mayor cadencia, y vamos a poder ver realmente un nuevo sol que no podemos ni imaginar siquiera. En definitiva, un proyecto con raíz en Andalucía que supondrá un hito para la ciencia y la tecnología.